en el 2010 eres diputado. Sí. Jovencito, hace 11 años tenía menos de 30. Yo tenía 27 cuando me eligieron. 27 años. Creo que el diputado más joven. El más joven. Era el PRD entonces. Todavía no se había dado la transición. En el 16, senador. Creo que de los más jóvenes también. Así es. El más joven. El senador que tenía más menor edad, creo que me llevaba como 20 años en ese momento. Pero además era el único de la oposición. No, yo y Santiago Zorrilla. Ah, bueno, y Zorrilla, correcto. Correcto, eran dos de la oposición. Lo que era, había una lupa sobre ustedes. Sí. Pues cuando hay muchos, entonces, yo creo que esa parte también catapultó de alguna manera la imagen de José Ignacio Paliza. Y en el 20, en un momento donde todavía no estaba definido el triunfo del PRM, le dices al entonces candidato Luis Abinader que no quieres ir como senador, como candidato a senador, que no quieres repetir. ¿Cómo fue eso? ¿Sabe? Porque tú te tomaste un riesgo grande. Si Luis no ganaba, tú quedabas totalmente... Pero por eso lo hice. Ok. Porque yo era presidente del PRM. Uh-huh. Y creé... Que te apoyó Luis ahí. Claro. Cuando decimos Luis, el antes del presidente. Hoy presidente. El compañero Luis. Resulta que si yo aspiraba a senador, iba a mandar un mensaje de que yo estaba cuidando mi espacio y cuidándome frente a un triunfo en el que no creía. Si yo era presidente del PRM, si Luis me había apoyado para que un joven lo fuera, era un momento para yo ponerme sobre la mesa y decir, bueno, yo estoy aquí, vamos arriba, ¿qué hace falta? ¿Dónde tengo que ir? ¿Qué tengo que hacer para que el proyecto mayor, el proyecto colectivo, el proyecto de todos, no el de José Ignacio Paliza, sea posible? Claro, eso también sin descuidar el hecho de que Puerto Plata tuviera una representación digna. Y doña Ginette Burnigal es una representante digna de Puerto Plata, de sus principios, de sus ideas. ¿La recomiendas? Doña Ginette es una mujer que pelea y lucha por la cosa. Pero digo, ¿la recomiendas cuando decides no seguir como candidato? No, fue parte de una conversación. Okay. Si no, no hubiese tampoco probado otra suerte, porque también tenía que garantizar el triunfo de mi partido y dejar la representación de Puerto Plata en buenas manos. Y doña Ginette es una mujer de condiciones, que lucha por las cosas en las que cree, que no se doblega y que sueña, vive, duerme, muy frontal. Piensa, todo es Puerto Plata. Ella lo vive. Muy frontal. Pero valoro mucho eso. Cuando le dices eso al presidente del partido y candidato, realmente no estaba definido ese triunfo. No, no lo estaba. De hecho, con un PLD muy poderoso, aunque impopular, pero poderoso. Yo quiero escuchar qué piensa la senadora Ginette Burnigal de ti. Es de gratísimo placer pues estar participando con ustedes y precisamente hablar de una persona a quien quiero mucho y con quien tengo vínculos no solamente por Puerto Plata, sino de amistad de muchos años, de familia. Así que a José Ignacio, un fuerte abrazo. Él, yo como senadora, él como secretario administrativo de la presidencia, tenemos muchos proyectos en común para Puerto Plata y que estamos realmente inmersos en eso y estamos confiados en la buena gestión que él va a hacer y asimismo también en que compenetrados, él allá, yo aquí con esta representatividad, pues vamos a hacer muchas cosas que van a marcar la diferencia. Un abrazo fuerte y gracias por permitirme participar con ustedes. Ahí está. Y valiente esa mujer. Y debo decirte, ella había sido senadora de Puerto Plata, gobernadora de Puerto Plata. Y en el 2016, para hacer posible la candidatura a senador mío, yo necesitaba, con el tema del voto preferencial que había en arrastre y eso en aquel momento, fuertes diputados para hacer posible el proyecto. Y se me ocurrió la idea de conversar con doña Ginette para ver si... una propuesta medio atrevida, porque era decirle, bueno, baje un peldaño de su carrera y sea diputada para apoyarla. Y sin titubearlo... Y a este jovencito. Sin titubearlo, me apoyó. ¿Valoraste eso? Claro. Por eso también, de alguna forma, me tocaba a mí ayudarla a ella luego a ser senadora. Y trabajé trabajé como si fuera mi propia senaduría también para ayudarla. ¿Eres solidario? Hay que ser solidario. La persona que no lo es, bueno, en la vida tenemos la necesidad de ser solidarios. Agradecido. Sí, soy agradecido. Para mí son de los principales valores. He mencionado dos valores que para mí son fundamentales. Soy agradecido.
Y creo que el ser humano que no lo tenga tiene que revisarse profundamente. Pasando a... Decía mi papá, me recuerdo como hoy, lo he contado varias veces, en la cocina de mi casa un día. Yo no me acuerdo en qué contexto era, yo era un muchacho, pero me sentó arriba de la meseta y me dijo, yo no sé qué edad tenía, pero era un muchachón. Me dijo, mira, todo hombre tiene que ser honrado, valiente, agradecido y humilde. Me gusta. Y la humildad, me decía él, es una virtud que tú nunca vas a acumular suficiente. Tú siempre tienes que trabajar para mantenerte fiel a quien tú eres y a los demás. Y yo creo mucho en eso. Me lo he guardado ahí. Espero que algún día mi muchachito tenga un poquito más de edad para tener la misma conversación con él. Pero a propósito de muchachito y tú, muchachito de 4 años y algo, todo el mundo recuerda en Puerto Plata, sobre todo, aquella famosa entrevista. Tú, ¿qué edad tenías entonces? No era una, hay una que se ha hecho viral. Ajá. En las redes, pero yo iba todos los miércoles a ese programa. Bueno, señores, vamos a darle la bienvenida formalmente a José Ignacio, el famoso Blondie, el señor Paliza, que está con nosotros en este momento. Y me acabo de enterar de muchas cosas interesantísimas que vamos a conversar. Caballero, buenas noches. Buenas noches, don Juan. ¿Cómo está usted? Bien, ¿y usted? Muy bien, muchas gracias. Públicamente yo quiero decirle a usted que yo lo felicito. Porque no solamente yo estoy seguro que ese pueblo que está en sintonía con nosotros en este momento debe estar muy agradecido, porque mucha gente no se atreve a decir ese tipo de cosas y usted se ha atrevido. Don Juan, yo vi, cuando iba sacando el video, vi un lugar lejos del muro. Y pensé yo, esto no pueden ser los negocios que lo están haciendo. Uh-huh. Pero la parte más grande donde había más elementos de ventas, como ya, de la tienda. Y me di cuenta que para caminar allá hay que bajar muchas cosas y muchos bajones. Usted se fue a la otra cara de la moneda. Exacto. ¿Y hay más videos? Sí, hay muchos. No, pero tú me vas a conseguir uno. Hay muchos. Esto me va a conseguir uno. Resulta y viene el caso. Nosotros vivimos aquí en el centro del pueblo. Y jugábamos siempre pelota y maroteábamos unos solares vacíos que había. Y frente a ese solar vivía don Juan Musa, que es el que me entrevistaba. Y don Juan nos ponía a todos los muchachitos. Sobre... Es el papá de Walter. Es tío de Walter. Tío de Walter. Y hablando, bueno, con don Juan, todo don Juan todavía tiene su programa de televisión aquí en Puerto Plata. Ok. Y nos ponía a don Juan a hablar entre los muchachitos, hacernos preguntas. Y un día dice algo así como, miren, pidan permiso que el miércoles lo voy a llevar al programa. El programa se llamaba La Gran Noche y era todas las noches, a las 9 de la noche. Y bueno, para no casarte el cuento, el miércoles, nada más llegué yo. Digo, no fueron. Y entonces don Juan me llevó al programa y a partir de ahí comencé a ir todos los miércoles al programa. Y me fijaron. Y todos los miércoles me llevaba algún tema de Puerto Plata, relajaban conmigo, era parte de... Y aprendí mucho. Y creo que parte de mi vena de político, coge un poquito de fuerza siendo niño en ese punto. Juan, una de las cosas más importantes que yo vi ahí es que si nosotros queremos malecón, tenemos que arreglar esos hoyos, si no el mar va a excavar. Pero de alguna manera se forjaron ahí. Sí, claro. Te empezó el cosquilleo de correcto, de alguna forma estaba ahí. Bueno, por esos videos lo vamos a ver aquí. ¿Quién es Harold Martínez? Harold Martínez es un amigo desde el colegio. ¿Del San José? Del San José, del colegio San José. Y te investigué bien. Crecimos juntos. Y bueno, y siempre luego siempre recibí el apoyo de él en mi carrera política. Pero amiguito del colegio. De los amigos de infancia. Yo me mudé, realmente yo no nací en Puerto Plata. Yo nací en la capital. Ok. Mi mamá es puertoplateña, mi papá es capitaleño. Pero a los 4 vinimos, cuando yo cumplí 4 años, vinimos a vivir a Puerto Plata. Y desde entonces nunca nos hemos ido. Y desde los 4 años, yo estaba con Harold en el colegio. ¿Qué travesura tú te recuerdas que hacía usted? Yo, no, o sea, yo siempre me porté bien. No, yo era muchachito. No, pero tu mirada dice otra cosa. ¿Tú maroteabas por eso? Yo de todo. ¿Maroteabas entre todo? Es que el pueblo de Puerto Plata era el patio de la casa. ¿Y no se metían en patio de casa ajena a buscar fruta y cosas? Sí, de todo. Claro, de todo. Porque yo lo hacía. Hacíamos de todo. Yo vivía en San Carlos y Gascue, yo lo recorría y nos daban una juía grande. Hacíamos de todo. Alguna vez me dio cañera. Y molestábamos a vecinos que había.
nos montábamos, íbamos todo el tenis club a jugar pelota, por cierto, yo jugaba muy mal pelota. Y después nos montábamos 10 muchachitos para volver en guagua de transporte público a la casa, era parte de la chercha. Pero siendo muchachito, era una vida, yo creo que todavía lo es, muy noble, muy sencilla, muy segura. Y al final nos montábamos 10 muchachitos y tenía que el pitcher contar bien a cuánto le había cobrado. Cosa de muchachos. Pero lo que te gustaba con la pelota era un locrio que hacían después. Ah, sí, un locrio. Marcial se llamaba. Era Oscar y Marcial, era que hacía el locrio. Tú estabas más jugando pelota y pensando en el locrio. ¿O me equivoco? Era parte, los sábados hacían locrio. Nos quedaban por ahí en la mañana a jugar pelota. Pero tú ibas detrás del locrio. Lo más importante era el locrio. La pelota. Era verdad. Y dime un asunto. Harold, ¿tú has vuelto a verlo? ¿Tienen alguna que sí o qué? Sí, sí, porque te digo que en todos los procesos. Él está aquí en Puerto Plata, está afuera. ¿Dónde? No, aquí en Puerto Plata. Okay. En todos los procesos. El político reciente me ha dado siempre la mano. Siempre estaba ahí para mí. Pues mira, yo creo que él tiene algo, ¿verdad? Tiene algo que decir. En la parte de la infancia, como su apellido es P y el mío es M, en las monjas donde nosotros estudiábamos decidieron dividir el curso en dos, en el cual, como nuestro apellido era de la última parte del abecedario, pues entonces caímos juntos y nunca nos separamos. Él se sentaba a la izquierda mía, íbamos a hacer tareas juntos. Me recuerdo yo como ahora que del colegio yo me iba a almorzar a su casa y de ahí salíamos a hacer tareas casi todas las tardes. Los fines de semana, principalmente sábado, era de nosotros ir a montar caballo, luego íbamos al río, a Vegantín. Hay muchas cosas bonitas que hemos vivido. Te deseo todo el éxito del mundo. La verdad que también él nos dijo que éramos los más chiquitos del curso. Okay. Pero como éramos los más chiquitos del curso, entonces nos sentaban juntos. Él se copiaba de mí siempre, pero... ¿Tú eras buen estudiante? Relajando. Chiquito no. No. Chiquito yo no era... Yo no era tan bueno. Pero luego sí. En la medida en la que me fui madurando, claro, Terminé siendo muy buen estudiante. ¿Viste la responsabilidad de aprender? Sí. No, y también fue el yo luego, ya al final del bachillerato, volví a la capital a vivir. Y entonces el cambio me impactó, me obligó a hacerme... Estaba en un ambiente que no era el mío. Entonces me di como la obligación de dar un poquito más de mí. Y me hice muy buen estudiante. Al final me gradué, o sea, con honores en universidad y cosas de esas. Pero inicialmente no era muy...